Fernando Villanueva, pues mucho gusto. El gusto para mí. ¿Y quién tiene el don? Fernando Villanueva. Ah, sí, me gusta. ¿Usted ha leído La Voz? ¿Desde cuándo? Mire, la empecé a leer. Soy suscriptor. Bueno, llamémoslo al principio así. Desde 1953. Uh-huh. En la casa de usted, de ustedes, ahí en Ario, el único distribuidor, don Epifanio Núñez, estaba mero enfrente de la casa, a dos casas, uh-huh, pero en la acera de enfrente. Uh-huh. Y distribuidor, él andaba en todo el pueblo. Ario tiene un declive, ¿verdad? Sí. Y a don Epifanio, conforme lo veía en el sur, lo veía en el norte, en los cuatro puntos cardinales, uh-huh, ¿verdad? Entonces se quejaba, dice, oyes, así, ya ves, ¿dónde ando? Allá donde está la preparatoria y la secundaria, está de regreso, está una subida que le llaman la Cuesta de Rómulo, está pesada, y todos vienen con sus mochilas. Entonces, dice, yo quisiera que todos estos clientes que vengo a entregarles el periódico estuvieran así de cerquitas como estás tú. Entonces, ¿en dónde vivía? ¿Mane? ¿En dónde vivía? ¿Y quién? ¿Usted? Ah, en la Avenida Morelos, número 6, ahí tienen su casa. Uh-huh. Todavía la tenemos. Ah, nada más que en ese tiempo yo estaba soltero, vivía con mis papás. Uh-huh. Yo estoy de la casa de ustedes, es en Morelos, pero a dos casas para abajo, está la esquina, la calle transversal, la calle de Cerrato. Uh-huh. Y don Epifanio está enfrente. Cuando estaba soltero, le tocaba caminar como tres casas sobre, ajá, la transversal a la Avenida Morelos. A su casa. Y, entonces, por eso decía, ay, ojalá, así me quedan de cerquitas. Entonces, ajá, soltero, estuve ahí y le pagaba por semana a él directamente, por semana adelantada. Y luego después dice, dámelo 15 días, ándale, con mucho gusto. Después, muchos años después, se vino la modalidad de la suscripción. Uh-huh. ¿No? Y traigo la camiseta bien puesta de La Voz porque, me la bebo. Fernando, ya. Ah, sí, me gusta. Fernando, sí, me gusta. Muy bien. Oiga, ¿qué leía en el periódico? Es decir, ¿por qué compraba el periódico? ¿Para qué lo compraba? ¿Qué leía? ¿Qué quería? Casi nada, para estar informado de todo. Mire, ajá, en la sección A, ajá, viene de todo. Ajá. Después viene lo de país. Ajá. Después viene deportes. Después facetas, donde se da uno cuenta de toda la sociedad. Y luego después viene lo de provincia, la sección de provincia. Y luego la sección financiera. Y luego, al último, cosas muy importantes, pero ahí vienen también la lista de todos los cines. Entonces, está completo, todo completo. Uh-huh. Así es de que yo duré también con suscripción del Excelsior, uh-huh, por seguir a Jorge Fernández Menéndez. Uh-huh. Y que lo agarran ustedes, dije, no, yo este gancho no me aflojo. Desgraciadamente, ya no está. Pero es una de las mejores plumas de la República, uh-huh, en mi humilde concepto. Después de leer el periódico, cuando era muy joven, ¿con quién platicaba sobre lo que había leído? Bueno, pues con el grupo de amigos. Uh-huh. Después fueron muchos clientes con don Epifanio. Uh-huh. En Ario todo el mundo le decía Pifas. Uh-huh. Vi a Pifas ahí en la Cuesta de Rómulo y lo vi allá en la parte norte y andaba en toda la población, así es de que, no, y seguimos leyéndolo todos los días, no, y el servicio que tiene, no porque estén ustedes presentes, la señora que trabaja aquí, pues llega antes de las 8, agarra el periódico del suelo, ya está el periódico aquí. ¿Cuántos años tenía usted, Genario de Rosales, cuando recuerda haber empezado a leer La Voz? Bueno, yo tenía, nací en el 30 para el 53, 23 años. 23. 23 años, sí. ¿Qué hacía de joven? ¿Jugaba fútbol? Bueno, me gustaba el fútbol desde el 47. Cuando estuve en la primaria,
jugábamos béisbol ahí en la misma escuela, pues, la cancha de básquetbol la convertíamos en de béisbol. Uh-huh. Así que cuando había jonrón, pues pagaban las paredes. Uh-huh. A ver, platíqueme de esa época de la primaria. Bueno, de la época de la primaria, pues no tiene uno preocupaciones. Uh-huh. Pues tiene uno todo en la casa, ¿verdad? Uh-huh. Comida, sustento y mi domingo que me daba nadie. ¿Jugaba béisbol? No, pero nada más ahí. Uh-huh. Yo jugaba básquetbol en un equipo, pero era malo para jugar. Habíamos dos que éramos los más malos. Y el entrenador, sale Villanueva y entra Vega, otro de los compañeros, malos. Amargosos para jugar básquetbol. Y iban pues todas las chamas, que estaba uno joven, ¿verdad? Y eran varios equipos. Pero el nuestro era el más malo de todos. Y de ese equipo, los más malos eran mi compañero y yo. Lo que yo jugué así directamente fue el básquet. Uh-huh. Y hablando de bol, pues también de vez en cuando me echo un highball. En la sección de deportes. Y luego con Paco Ortega, bueno, yo lo admiro mucho a Paco Ortega. Entonces, desde entonces soy aficionado al fútbol, pero me gustan todos verlos. Uh-huh. Básquetbol en Estados Unidos, uh-huh, esos negros, lo máximo que hay en el mundo. Me gusta ver jugar béisbol. Uh-huh. Deportes me gusta verlos jugar todos. Menos fútbol americano, porque ando preguntando, oye, ya sé cuando es una tacleada. Uh-huh. pero hay jugadas que no le entiendo, necesito que me regales 15 minutos y me expliques. El recortaba periódico, fotos del periódico. Sí, pues de los destacados en la época de Hugo Sánchez, de aquí, de los que admiro, ¿verdad? Uh-huh. Ahí tengo un recorte del periódico de ustedes donde para Ripley decía, uh-huh, es un juego que teníamos 8 jugadores y lo ganamos. Uh-huh. Después de ir perdiendo 1-0 lo ganamos. En fin, cositas así sobresalientes. Uh-huh. Sí, tengo los recortes. ¿Se acuerda de las fotos del 54, por ahí así? De La Voz de Michoacán, era en blanco y negro. Sí, sí, pues pues hacía 5 años que don José Tocabén fundó. Ajá. Estaba en las oficinas en Quintana Roo, yo, uh-huh, me acuerdo. Entonces a él yo lo conocía por el mismo periódico. Uh-huh. Que vino el presidente de la República, que vino un secretario de Estado. Pues él es el representante, dueño y todo, pues atiende a todos esos personajes. Yo lo conocí por medio del mismo periódico, pero en algunas ocasiones así de pasadita lo conocía. Uh-huh. Y pues el saludar a todo el mundo, me acuerdo muy bien de él. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Y el periódico ha servido para...? Instruye, porque hay cosas que no sabía uno y ya las sabe uno. Uh-huh. Está uno actualizado en la cosa política, uh-huh, está uno actualizado pues en todo, uh-huh, en todo, y no solamente a nivel nacional. Uh-huh. Cuénteme cómo era Ario de Rosales cuando, bueno, estaba usted, pues, niño. Ario siempre ha sido chico, ahora, uh-huh, lógico, pues igual que todas las demás poblaciones. Ha crecido, pero Ario pues ha destacado en algunas cosas, sobre todo ahorita en la actualidad. Un amigo, estábamos en el mismo club y hay buffet y hacíamos hacking con su platito para agarrar lo que uno quisiera. Y por detrás me dice, te tengo una buena noticia. Y dije, pues échamela de una vez. No, dice, después, ya cuando hayamos terminado. Él fue, a lo mejor sigue siendo, tesorero de la Asociación de Productores de Aguacate. Uh-huh. Dije, échame pues la buena, pues ya no me tienes ahí en ascuas. Dice,
ocupa el segundo lugar en producción de aguacate Área de Rosales. ¿A poco ya tomaron el primer lugar Uruapan? ¡No, hombre! Uruapan lo mandaron al cuarto lugar. Dije, ¿entonces quién es el primero? Dice Tancítaro. Después Área de Rosales, después Salvador Escalante, cuarto lugar Morelia. Entonces, pues a mí me da mucho gusto, porque pues Ario es chico y me conozco con todos desde hace mucho tiempo. La aguacatera, Ario. La zona aguacatera de Ario, todo lo que es el municipio de los 113, Ario, todo el municipio, en las rancherías, en todos ejidos y pequeñas propiedades, hay plantado aguacate. Sí. A ver, diga, ¿cómo se llamaba su papá, Fernando? Antonio Villanueva Macías. Ah. ¿Fue presidente municipal? Desgraciadamente. Porque un amigo de la infancia. ¿Y qué pues? ¿Cómo te fue la presidencia? Mal. ¿Pero por qué? Dice, lo único que gané fue enemistades. No, don Lázaro Cárdenas estaba en la comisión del río Alzas. Y iba con mucha frecuencia. Él quería mucho a la población. Y a toda la región. Entonces, en esa época le tocó a mi papá. Así que toda la tubería para la introducción del agua potable de un punto que se llama La Finca, a la orilla del pavimento, pues, ¿qué le diré? Como a 4, cuando mucho 5 kilómetros a la población, ¿verdad? Entonces, don Lázaro, pues fue el que hizo todo. Él lo me decía a mi papá, eso que la tubería, cuánto cuesta y todo, pero en beneficio de cuántos habitantes. Agua 100% pura y abastecía toda la ciudad. Entonces, ya le digo lo que le dijo a su amigo, mal. Porque no, lo que gané fue enemistades. Aquel me habló, ahora ya no me habla. Pues no puede dar mi papá una solución, dejar complacido a ambas partes. Tiene que pues, dar una decisión según su criterio. Y en la escuela, un maestro que usted ha recordado así. Sí, el maestro Ávila. Muy bueno, sobre todo, siempre nos tenía en competencia, tanto en las clases, en matemáticas, muy bueno. ¿No? Todo el mundo, después seguido nos acordamos. Él estuvo en cuarto de primaria, es donde él estaba. Duró muchos años ahí. Eso fue en la primaria. Después me fui a México, como le decía al principio. ¿Vivió en la Ciudad de México? ¿Mande? ¿Vivió usted en la Ciudad de México? 4 años con una hermana de mi mamá que me quería como, pues, como hijo. Nomás que me la pasé muy duro económicamente porque yo ganaba el sueldo mínimo. En ese tiempo eran 7 pesos diarios. Entonces, y se trabajaba el sábado hasta las 2 de la tarde. Entonces, 7 pesos diarios son 49 a la semana. Y por estimularme me daban uno de 50. Tronador, nuevecito, lo escogían. Pero yo la tenía fuerte porque trabajaba de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Y de allí me iba, entraba a las 5 y media a la secundaria a la 1. Estaba cerquita de la calzada de Tlalpan. Había tranvías. Que el abono semanal le costaba 1 peso 70 centavos en ese tiempo. ¿Del ¿verdad? Tranvía? El tranvía, sí. Por toda la casa de Tlalpan. Bueno, en la mañana me desayunaba, me aseaba y vámonos para estar a las 8 de la mañana. Desgraciadamente me tocó, los dueños del negocio eran extranjeros, checoslovacos, durísimos con los empleados. Entonces, de ahí de las 8 a las 4, me llevaba mi tortita y todo, y pues el primer mes a todo dar. No, después se me antojaba una sopita caliente. Le daban 50. Y tronador, el primero que me dieron casi no lo quería gastar. Mi papá me yo iba en diciembre de vacaciones. Oye, ¿cuánto ganas? Pues él ya sabía, nomás que me quiso hacer la pregunta para hacer la comparación. Tanto, no paso de ahí, pues, papá, no han subido 50 pesos a la semana. ¿Y si le aumentó bien el sueldo? ¿Mande? ¿Si le aumentó bien el sueldo? No, sí. Y luego hacerse la vista gorda. Pero por insinuación de él, por insinuación de él. Así. ¿Qué aprendió usted de su padre?
¿De qué aprendió de su padre? Bueno, pues le aprendí, pues yo quisiera haberle aprendido más, porque pues un padre para su hijo, pues quiere lo mejor. Y entonces su padre le ayudó, le enseñó también a ahorrar. Bueno, sí, fíjese que sí. Y es una cosa muy buena porque, y luego en la forma como él me dijo, cómprate un lotecito o cómprate una casita, uh-huh. pues a los 5 o 10 años vale el doble, uh-huh. ¿verdad? Póngale a los 10 años. Entonces, pues como inversioncita, como alcancía, está muy buena. Uh-huh. Es una de las mejores, ¿eh? Uh-huh. Una de las mejores porque siempre hay plusvalía. Uh-huh. Además del fútbol, además de leer el periódico, estar enterado, de saber, de todo. ¿Le gusta el cine? ¿Cómo? ¿Le gusta el cine? Con mi señora somos, pero cada rato vamos. Uh-huh. Y para ahorrarnos dinero tenemos una tarjetita uh-huh. que pagamos por todo el año, pero me ahorro bastante. Uh-huh. ¿Qué tipo de películas? ¿Mande? ¿Qué tipo de películas le gustan? Pues me gustan las de acción, ajá. pero me gustan, pues no tengo carta aborrecida. Las que no me gustan son las de vampiros y cosas de esas, pero de ahí para allá hay películas muy buenas y ahorita la ciencia tan aventajada, la ajá. tecnología de punta, entonces yo admiro todo lo nuevo, yo quisiera porque mis papás hubieran tenido un celular, uh-huh. Una computadora, tanta cosa importante que hay ahorita que han descubierto. ¿Y en Ario de Rosales había cine? Uno, mero enfrente de la casa donde yo nací, en la casa de enfrente, casa de mis abuelos maternos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en mero enfrente estaba el cine, uh-huh. ¿verdad? ¿Se acuerda de alguna película, de algún actor que le haya caído bien, de alguna actriz, algo? Bueno, hubo actores muy buenos, pues, Sarita, y cuando estaba de moda, Pedro Infante, uh-huh. Que Jorge Negrete, uh-huh. que tanto buen artista uh-huh. que ha habido en México, ¿verdad? ¿Le gustaba Cantinflas? Me encantaba. ¿Por qué? Porque me hacía reír cada rato. No, tiene cada detalle, pues que nomás oía usted, no le dejaban oír las películas uh-huh. porque la explosión de la carcajada uh-huh. de todos. ¿Las vio en el cine allá en Ario o aquí? Ah, sí, en el cine pues llamaban de Cantinflas, uh-huh. ese arrastraba con las multitudes. Uh-huh. Oiga, Fernando, cuando lee el periódico usted subraya, tiene un lápiz ahí, subraya cosas, los envuelve en círculo, hace algo con... Como para señalar ajá. eso que me gustó. Uh-huh. No, muy rara vez. Y, pero sí recorta. Bueno, cuando sí, está muy sobresaliente el recorto. ¿Guarda los recortes? Algunos, uh-huh. algunos. Sí, de vez en cuando, sí. Uh-huh. Una cosa así muy sobresaliente. Uh-huh. Fernando, pues, le agradezco mucho que nos haya permitido aquí platicar no, con usted. No, esta es la casa de ustedes. Uh-huh. Y que no sea la primera vez, ya en otro... Bueno, yo los atiende... En la forma como ustedes se indiquen, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí me daría gusto, ¿verdad? Uh-huh. La familia Aguilera, los invitaríamos a ellas y a sus papás. Uh-huh. Y ya en el plan que gusten. Muy bien. Estamos pues, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gusto conocerlo. Igualmente, muy bien, mucho gusto.